salí con el móvil. Ah, o sea, tienes tus amigos. Apenas vi que andaba con alguien más, apagué y dijo que no me dije que empezaba con mezquita, ¿no? O sea, aquí estamos. Thank you. Can they hear me? Yes. Okay. Pero esto está demorado en como 30 segundos. Mira, si me pongo así, sí te estoy tapando. Me puedo quedar aquí. Angela, Angela, okay. I'm gonna start now, okay? All right, thank you. Bueno, buenas noches, mis hermanos y hermanas. Veo que ya están conectados varios por allí en el, por el Facebook Live. Estamos aquí en la Inmaculada Concepción. Acabamos de acabar la misa de las 6. Terminó un poquito antes de las 6.
¿Y cómo es, me encontré a estos dos de aquí? Si me están preguntando, se quedaron ahí orando ante la Virgen y les dije, ¿quieren orar más el día de hoy? Pues se me quedan para hacer este rosario. Y así es porque están aquí presentes con nosotros. En un momento ellos se van a presentar. Simplemente darles la bienvenida a ustedes, simplemente darles las gracias, como siempre. Hace tiempo que no hacíamos estos rosarios juntos, desde que empezó la pandemia. La gente estaba pidiéndolos mucho, pero bueno, el tiempo no se pudo dar. Y aquí estamos presentes nuevamente. Y el rosario del día de hoy es muy especial, porque no es simplemente una reflexión sobre los misterios gloriosos normales del día, pero le vamos a dar un toque especial, porque el día de hoy queremos orar por todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Todos en nuestras familias ahorita estamos hundidos, ¿verdad? Y muy afectados por todo esto del coronavirus. Tenemos muchos amigos, familiares, de repente en nuestros propios países, que se han afectado por este virus. Pero recordemos que este virus no es la única enfermedad que anda yendo por ahí alrededor. La gente se sigue enfermando de los cánceres. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros, a los sacerdotes, ir al hospital y poder dar la unción de los enfermos, llevar la Eucaristía a personas que los han declarado moribundos por el cáncer, el SIDA, accidentes de autos? Ustedes no se imaginan en estos últimos 3 meses cuántas veces uno va al hospital y encuentra personas completamente desfiguradas, ¿verdad? Sin ninguna esperanza de qué van a hacer cuando salgan de allí, personas que han pasado por operaciones de emergencia y que se encuentran ahorita en el hospital recuperándose. Por todos aquellos vamos a orar el día de hoy. Decidí llamarle a este rosario un rosario para la salud y de sanación. Y es no solamente sanación física. Muchas veces nos concentramos y nos quedamos fijados simplemente en la sanación física. Pero démonos cuenta que la sanación de todo cristiano, de toda persona, de todo ser humano, viene en muchos niveles. Viene de una manera física, que es lo que ve en el cuerpo, que podamos movernos, que podamos sentir, pero también viene emocionalmente. Muchos de nuestros hermanos y hermanas durante esta pandemia están sufriendo mucho de esta enfermedad que se llama depresión, de la soledad, ¿verdad? De una desesperanza total en la que sienten que ya no pueden hacer nada. Y cuántos testimonios, cuántas vidas han venido aquí a contarme a mí, porque tengo el privilegio de escuchar todas estas historias, ¿verdad? De enfermedades emocionales, no solamente físicas, sino también emocionales. Y quizá una de las enfermedades que más tóxicas son, que más nos afectan, son las enfermedades espirituales. No solamente tener una depresión o una tristeza o sentirse solo, sino perder la esperanza por completo, perder la capacidad de gozo por completo. Y por todo eso, por estas enfermedades físicas, por estas enfermedades emocionales, por estas enfermedades espirituales, el día de hoy vamos a concentrarnos, vamos a orar, vamos a pedir por todos aquellos que se encuentran allá afuera y que nosotros conocemos para que puedan recuperarse. Especialmente yo, como una intención personal, quiero rezar y orar por mi familia que se encuentra en Perú y por muchos de mis hermanos que se encuentran desparramados por todo el mundo, porque si ustedes no han escuchado, en Perú es uno de los países que se encuentra en el quinto lugar de afectados por el coronavirus. Gracias a Dios, si es que alguien de mi familia de allí me está viendo, alguno de mis amigos me está viendo, estamos orando el día de hoy por todo el país, en sí por todos los países, por todas nuestras familias. El día de hoy también una intención especial es por mi abuela, que ya va cumpliendo los 91 años, y pues esa vieja se mueve más rápido que yo y es más viva que yo. Así que espero yo también llegar a esos 91 años, rezar por mi familia. Vamos a estar orando nosotros por todos los matrimonios, por todas las familias, por todos los jóvenes, por todos esos adolescentes que ahorita se encuentran más confundidos que nunca. También el día de hoy quiero dedicar este rosario a una persona especial, a un hermano, a un carnal muy querido mío, al que estimo mucho, que ahorita tuvo que pasar por una cirugía
y se encuentra ahorita en el hospital. Espero que esté conectado. Moisés, ya sabes, aquí estamos orando por ti el día de hoy. Vamos a orar muy fuerte para que te puedas recuperar. Recuerden que los enfermos en ese momento no solamente es el coronavirus. Mucha gente se encuentra enfermándose de muchas cosas y pues tenemos que tener y guardar esa esperanza para seguir por ellos. Amén. Díganlo con el micrófono para que se escuche. Amén. Amén. Entonces el día de hoy, como les digo, va a ser un rosario normal. Vamos a meditar sobre los misterios gloriosos. Nuestros hermanos aquí, ahorita los voy a presentar. Vamos a meditar uno, y después de cada uno de los misterios, pues yo les voy a dar una meditación para que podamos profundizar un poco en estos misterios y en este día. En este día, por favor, yo quiero que ustedes se concentren, yo quiero que ustedes pongan todo su corazón, abran sus mentes y puedan rezar por todos aquellos hermanos, hermanas, amigos, amigas que se encuentran enfermos en sus familias, en sus amigos y en sus vecindarios. Y primero quiero presentar aquí estos dos hermanos, por favor, preséntense. Buenas noches, mi nombre es Rosario y soy del grupo de Emaús y estamos aquí para rezar con ustedes por intención de todos los enfermos. Gracias. Hola, hermanos, buenas noches. Mi nombre es Lázaro García y estamos aquí y tenemos el gran privilegio de estar acompañándolos a ustedes a meditar el Santo Rosario. Igual yo estoy también en el grupo de Emaús. Muchas gracias. Muchas gracias, Lázaro. Y más tarde me van a odiar porque yo aquí los atrapé antes de que se fueran de la misa para que puedan estar con nosotros. Así que empecemos este rosario y vamos a empezar con una meditación que estuve ahora en la mañana escribiendo después de la misa para que podamos centrarnos, para que podamos poner nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos, ¿verdad? Y nos podamos comenzar a concentrar, a meditar en todos estos misterios. Así que nos ponemos de pie, por favor. Querido hermano y hermana que nos estás viendo, que sufres a causa de alguna enfermedad o por la enfermedad de un ser querido, o que quizás estás afligido y preocupado por alguna herida en tu corazón, por la soledad, por la depresión, por la desesperanza, o que quieres simplemente unirte a nosotros el día de hoy para orar a Jesús y a María e interceder por el mundo entero. Los invitamos el día de hoy aquí nosotros los tres, aquí presentes desde la iglesia, a que te unas para pedirle a Dios, por mediación de aquí de nuestra mamita María, de la Virgen de Guadalupe, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros, para que recibamos en esta vida esa acción del Espíritu que nos va a dar fuerzas, que nos va a dar energía y que nos va a dar esperanza para seguir adelante. Nosotros, cada uno de nosotros, somos dignos de eterna adoración y de gloria y vamos a alabarle a ese Padre Celestial para que en medio de esta oración nos dé esperanza, nos dé fuerza, nos agarre de la mano y sigamos adelante, porque hermanos y hermanas, esto continúa y continúa para rato y no podemos perder la esperanza. Es desesperante ver todo lo que nos pasa alrededor y pues queremos seguir con esa paciencia, con ese gozo, ¿verdad?, en medio de todos los problemas y no hundirnos, como esa semilla en esa tierra rocosa o pedregosa. Todo esto te lo vamos a pedir, Señor, porque te damos gracias el día de hoy. Quiero que nos llenes de tu espíritu a cada uno de nosotros aquí presentes, que vamos a ser representantes de cada uno allí en sus hogares, para que puedan sentir ese fuego, para que puedan sentir ese calor, para que puedan sentir esa fuerza que Dios nos está dando el día de hoy. Amén. 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 Y nuevamente vamos a listar una lista de intercesiones, porque por todos ellos vamos a estar orando el día de hoy. Vamos a orar por todos aquellos que ahorita se encuentran agonizando en los hospitales, que de repente han recibido la mala noticia de una enfermedad terminal, para que no se sientan solos, para que nosotros con nuestra oración estemos allí presentes con cada uno de ellos.
Vamos a orar por todos aquellos enfermos de cáncer, de sida, por todos aquellos enfermos del coronavirus, por todos aquellos familiares de los que se han enfermado, especialmente por aquellos mayores de edad, por los niños, que son los que más sufren con este virus. Vamos a orar por todos aquellos que se encuentran ya moribundos y que de repente en esta semana van a encontrar el encuentro con el Padre Celestial. Oramos sobre todo por un hermano que falleció esta semana de una manera trágica, después de haber sido víctima de una golpiza, de un crimen. Vamos a mantener el nombre en privado para no afectar a la familia, pero estamos orando mucho por ellos. Ya sabes qué familia estoy hablando, por favor. Saben que estamos con ustedes. Yo sé que les duele mucho, que ha sido muy fuerte para ustedes. Por ellos oramos, por todos aquellos afectados por crímenes, por enfermedades. Oramos por cada una de nuestras familias. Oramos especialmente por la familia García aquí presente. Oramos por mi familia, por la familia de los otros dos sacerdotes y por cada una de sus familias de ustedes. Ya saben que conozco a muchos aquí, los conozco casi a todos. No puedo decir todos los apellidos. Nos quedamos aquí hasta mañana, pero oramos por cada uno de ellos. Nuevamente oramos por aquí, por este compadre Moisés, que está aquí recuperándose de una cirugía. Oramos por uno de nuestros frailes, Chris, que falleció el viernes. No el padre Chris, otro padre Chris que falleció víctima de una enfermedad terminal. Oramos también por él, es otro sacerdote que se nos va y por el cual no vamos a poder disfrutar más de sus misas y era un gran misionero. Oramos por todos aquellos que se encuentran afectados por enfermedades mentales, por enfermedades emocionales, que en el día de hoy se encuentran solos, o sin estar solos, encuentran que la soledad los está envolviendo y los está matando. Por todos aquellos que se encuentran deprimidos, que se encuentran sin esperanza. Por todos aquellos vamos a estar rezando el día de hoy. Y vamos a empezar con una oración. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que en esta noche, que estamos presentes ante ti, estamos aquí humildes ante ti. No tenemos nada más que pedir y rogar. No tenemos fuerza para más. Esta pandemia nos ha hundido en una gran desesperanza, en una gran desesperación. Pero nosotros como cristianos, como hombres y mujeres cristianos, vamos a salir de este hueco por tu ayuda, Señor. Y por la intercesión de la Virgen María, en esta noche vamos a orar fervientemente y con mucha pasión a nuestra querida Madre para que escuche cada una de las intercesiones que tenemos y que te queremos presentar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie nuevamente por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos. Líbranos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, díganlo. Yo creo, espero. Yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que creen en mí, adoran, me esperan y no te aman. Abre, Señor, mis labios. Señor, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora decimos el acto de contrición juntos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque he perdido el cielo y he merecido el infierno, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres de bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta.
Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Y ahora profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora dedicamos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Amén. Oremos. Señor, tú eres el buen pastor y tú has dicho, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los aliviaré. Venimos el día de hoy en tu presencia, junto con aquellos que ahora atraviesan momentos de dificultad, que padecen alguna enfermedad, que se sienten incomprendidos, olvidados y alejados de ti, que necesitan de tu paz y de tu alivio celestial. Te suplicamos, Señor Dios Padre, bendice a cada uno de ellos, porque por los sufrimientos en la cruz, tú le das valor a estos sufrimientos. Y te lo pedimos todo en el santo nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, con la intercesión de María la Virgen, porque has escuchado siempre nuestras oraciones. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Y vamos a empezar ahora a meditar nuestros misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección. Pero él les dijo, no se turben, el que buscan Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó. No está aquí, vean el lugar en que lo pusieron. El fruto del misterio, la fe. El fruto del misterio el día de hoy, de este misterio, el primer misterio glorioso, es la fe. Saben que cuando Jesús resucitó, bueno, fueron las mujeres corriendo a la tumba y no lo encontraron porque el cuerpo no estaba ahí, la tumba estaba vacía, que es una de las pocas pruebas que tenemos de fe, ¿verdad?, de que Jesús resucitó. No nos consta. No sabemos si el cuerpo anda enterrado por ahí. Sabemos por fe que no está enterrado en ningún lugar, sino que resucitó y ascendió a los cielos. Pero la importancia de esta historia no es si el cuerpo estaba o no estaba, sino cuando los ángeles se les aparecen a estas mujeres y a estos discípulos y les dicen, ¿a quién buscan?
¿verdad? Muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, podemos convertirnos en esos ángeles que indicamos el camino hacia Dios. Vivimos en nuestras propias vidas, vivimos encerrados en nuestros propios mundos, vivimos vidas egoístas. Y sí, tú y yo, que incluso nos llamamos cristianos, que venimos a la iglesia, que estamos viendo este rosario, que vemos las reflexiones diarias del Padre tal y del Padre cual, al final terminamos ensemismados y terminamos encerrados en nuestras propias vidas. Y no nos damos cuenta que tú y yo somos ángeles de transformación. Podemos ser esos ángeles que están en esa tumba vacía, en esa desesperación, en esa tristeza, en esa depresión, y decirle a la gente, allí está Dios. Y siempre se los he dicho, no lo digan tanto con palabras, díganlos con hechos. Muchos de nosotros somos muy buenos para hablar, somos muy buenos para predicar, podemos estar hablando por horas, pero cuando se trata de actuar y de dar el buen ejemplo, los zapatos nos quedan muy grandes. Así que hermanos y hermanas, este misterio de la resurrección no se enfoca tanto en dónde está el cuerpo de Cristo, sino dónde estamos nosotros para mostrar a Cristo para los demás. Y ahora vamos a meditar en nuestro misterio glorioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados.
líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús protege y salva a los no nacidos. Así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Segundo misterio, la ascensión. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fruto del misterio, la esperanza. Nuestro segundo misterio glorioso es la ascensión, ¿verdad? En donde el fruto de este misterio, cuando lo oramos y lo meditamos, pues es la esperanza. Pero yo siempre les he contado esta historia y está en los hechos de los apóstoles, que mientras Jesús estaba haciendo o estaba ascendiendo a los cielos para encontrarse con su Padre, pues todos los apóstoles y todos los discípulos y toda la gente que lo siguió andaba mirando al cielo, y andaba mirando al cielo anonadados, ¿verdad? Totalmente distraídos con la imagen de Jesús yéndose, y nuevamente son estos dos ángeles, es el ángel que le dice: ¿qué hacen viendo al cielo? Miren abajo y miren a su alrededor. Comiencen a llevar la misión de Jesús. Y muchos de nosotros somos así. Nos gusta ver al cielo, nos gusta quedarnos anonadados, nos gusta quedarnos ensemismados, nos gusta quedarnos distraídos con las cosas espirituales, viendo a la cruz, viendo a la estatua de la Virgen, que todo está muy bien, pero en algún momento tenemos que quitarle la visión a eso y mirar a nuestro alrededor y mirar cuáles son las necesidades de la gente. A mí, y ustedes lo saben, cuál es la palabra prohibida para mí, ¿verdad? Es una de las palabras que más, o es una de las actitudes, ¿verdad?, que más detesto en cualquier persona, que es la falsedad, que es la hipocresía. Y no es que me esté creyendo Jesús, pero creo que cuando leen los evangelios y ven todas sus historias, ¿verdad?, y ven lo que hablaban los apóstoles y Pablo y después todos los que le siguieron y comenzaron a escribir cartas sobre las enseñanzas de Jesús, Jesús quería ser un hombre real, un hombre honesto. Hermano y hermana, no nos llenemos de esas palabras tan bellas y no las vamos a vivir. Porque si no, nos convertimos en enfermos que no quieren ser curados. Y les voy diciendo, ninguno es perfecto, porque todos cometemos errores y los cometemos todos los días, todo el día, más de una vez. Pero seamos enfermos que quieren ser curados, no enfermos que se quieren quedar hundidos en esa enfermedad. El día de hoy estamos orando por los enfermos, pero no solamente por los enfermos físicos, sino por los enfermos espirituales. Y muchos de nosotros tenemos esa enfermedad del pecado, del orgullo, del egoísmo, ¿verdad? Y muchas veces creemos que somos buenos porque hacemos una cosita aquí y allá, pero hagámoslo de corazón. No importa cuántas cosas hagas, sino que la hagas, así hagas una cosa, hacerla de corazón, hacerlo honestamente y mostrarte como una persona honesta, real y no hipócrita. Y por eso en este momento meditamos sobre nuestro segundo misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, protege y salva a los no nacidos, así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Cuando pensamos en la venida del Espíritu Santo, pensamos en esta paloma, ¿verdad?, en este fuego que descendió sobre todos los apóstoles y les dio una fuerza, los transformó. Hace unas cuantas semanas, finales del mes de mayo, celebramos el Pentecostés, que es la fiesta de la venida del Espíritu Santo, y me pregunto cómo hemos cambiado o cuánto hemos cambiado. Y les he dicho desde el inicio de esta pandemia, se los dije, porque no sabíamos si esto iba a durar una semana o dos o tres, y muchos teníamos esa falsa esperanza de que iba a durar un mes o dos y todo se iba a desaparecer. Y nos encontramos aquí, encerrados, ¿verdad? Miren, alejados. Quienes han podido venir a las misas sabemos de que venimos enmascarados, no podremos hablar con nadie, todo el mundo se va apenas acabe y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esa comunidad?
¿cómo podemos hablar de comunidad del Espíritu Santo si ya no hay comunidad? O parece que todo se ha roto, parece que todo ha cambiado y hemos quedado en una familia fragmentada, todos por su propio lado, sin poderse hablar, sin poderse relacionar. Pero eso es verdad. Si fuéramos cristianos desanimados, si fuéramos cristianos sin esperanza, diríamos que sí. Pero sabemos que eso no es verdad, que con todas las limitaciones que tenemos el día de hoy, con todas estas prohibiciones que teníamos el día de hoy, nosotros, los que hemos puesto el corazón y los que nos hemos sacado el corazón, hemos fortalecido esa comunidad. Y es verdad, hay mucha gente que quizá ustedes, hermanos, me lo pueden decir, no han escuchado nada desde que nos encerramos, ¿verdad? Hay gente que de repente, ustedes incluso en sus propios hogares, no han visto, no les han escuchado, o si les han mandado un hola o un texto de una palabra, es mucho. Y muchas veces la gente dice, ahí es donde se ven las verdaderas amistades, pero veamos más de la amistad, es ahí donde se ve el Espíritu de Dios. Aquí no se trata de que sean amistades o no amistades, o que te hagan caso o que no te hagan caso, o que te den atención o que no te den atención, es estar llenos de ese Espíritu y poder seguir fortaleciendo esta comunidad virtual, como estamos en este momento, con cuántos que nos están mirando, estamos unidos y todavía estamos viviendo esta comunidad eclesial de Cristo en su Espíritu. Y el único que lo puede permitir es el Espíritu, no es nadie más, no es nuestras buenas intenciones, porque nuestras buenas intenciones se mueren al otro día. Pero cuando seguimos insistiendo, cuando seguimos perseverando, allí es donde esta comunidad se hace más fuerte. Amén. 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 Pues vamos a darle al misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús protege y salva a los no nacidos. Así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Cuarto misterio, la Asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor, que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. La Asunción de la Virgen María. Si les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por la Asunción de la Virgen María? ¿Qué me podrían decir? Para que no se aburren de escucharme a mí. ¿Qué dirían de la Asunción? Que sube, ¿verdad? Por eso ahí vemos ahí en las estatuas las nubes, porque la Virgen subió. ¿Qué les dice a ustedes la Asunción de María? Lázaro, ¿qué te dice a ti? Bueno, pues eso a mí como que hablar de eso es como para mí de mucha fe, de lo que uno prácticamente a veces uno en sus países cree uno que es católico, pero solo de creer. Realmente uno es católico hasta que se da cuenta de muchísimas cosas como esto que ahora está preguntando. Uh-huh. Y de ahí para acá pues se da uno a entender más de mucho. Entonces la fe, lo que... Claro, ese es el fruto del misterio. Y sabes que, ¿sabes cuántos? Y no, les hago la pregunta, pero ¿sabes cuántos seres humanos, o sea, han sido asuntos al cielo? Porque si vemos, hay siempre esta diferencia entre la ascensión y la asunción. La ascensión simplemente fue Jesucristo, pero Jesucristo era hombre y era Dios. Pero esta señora de aquí, esta mujer de aquí, es el único ser humano en la historia de toda la humanidad que ha sido elevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Verdad? Los santos, por más que queremos a San Francisco, a San Antonio, a San Judas Tadeo, a Santa Rita de Casia, todos ellos se murieron y sus cuerpos están enterrados en alguna parte del mundo y podemos encontrar sus huesos. A María, el cuerpo de María, jamás lo vamos a encontrar. Pero ¿sabes lo que a mí me toca de este, y lo que dijiste, Lázaro, estaba pero así a punto, exactamente lo que decía, la fe y la humildad de cada uno? Cuando vivimos en nuestros países, muchas veces venimos aquí y no sabemos ni por qué oramos, no sabemos ni a quién le estamos rezando y repetimos las cosas por repetir. Pero esa es otra de las cosas, y somos enfermos, pues, porque estamos enfermos un poco del alma, que no podemos salir y decir lo que estamos sintiendo. Pero eso es lo que nos ha ayudado esta pandemia, y eso te lo digo a ti, Lázaro, ¿cuántos? Porque, y esto sin ofender, Rosario, pero los rosarios siempre se han creído que son para mujeres, pero durante esta pandemia, ¿a cuántos hombres y a cuántos compadres hemos visto ahí arrodillados, repitiendo estas Ave Marías? Y esta pandemia lo ha hecho,
No veamos esta pandemia, como lo dijo el padre Cris en su homilía, como una maldición, sino como una oportunidad. No algo que crea problemas, sino que nos ha venido a ofrecer nuevas oportunidades. Recordemos que la Asunción de María, María era quizá fue una de las mujeres y personas más humildes de toda la historia, y sin embargo fue elevada. Y yo me puedo imaginar a esta pobre señora toda ruborosa y diciendo, no, a mí no me suban, a mí no me suban, porque era tan humilde, pero era humilde de corazón. No como muchos de nosotros que a veces decimos que somos humildes y somos más creídos que el diablo. Esta mujer sí era humilde, pero esa asunción simplemente exalza esa humildad. Y ese es el fruto que tenemos el día de hoy, la fe, la humildad y esa obediencia que tuvo María para con Dios. Así que por eso vamos a meditar en este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Y ahora, mis hermanos, vamos llegando al final de estos misterios, y este es nuestro quinto misterio, y es la coronación de Nuestra Señora. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, escuchamos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. El fruto de este misterio es la confianza en la intercesión de María. Saben que cuando yo reflexiono en este misterio de la coronación de María, es un hecho muy importante, es un hecho muy feliz, ¿verdad? Coronar a alguien, darle una corona. Pero María ya estaba muerta. Y ese es el tema que a mí me molesta un poco, que muchas veces veo también en la humanidad. Ni siquiera voy a decir aquí en la comunidad. Terminamos apreciando a alguien tanto cuando ya no está con nosotros, cuando se ha muerto, cuando se ha ido. Cuando esa persona se muere, o se va a otro lugar, se va a otro país, se va de misiones, te acuerdas de todo lo bueno que hizo. Pero mientras la persona estuvo contigo, de repente no podíamos tener la capacidad de decirle una palabra de caridad, una palabra de amor, una palabra de honestidad, una palabra de cariño. Muchos de nosotros tenemos a alguien que está enfermo en este momento, quizá está solo en un hospital, ¿verdad? No solamente aquí en este país, sino en condiciones más precarias en nuestros países, gente que se están muriendo sin nadie alrededor. Pero cuando celebramos los funerales, y creo que he celebrado ya como 80 funerales desde que me ordenaron sacerdote hace 3 años, siempre la gente habla bien de esos muertos, ¿verdad? ¿Y por qué esperar que la persona muera? ¿Por qué esperar que la persona sea coronada? ¿Por qué esperar que la persona esté enferma en un hospital para ir y decirle: oye, eres una buena hermana, oye, eres un buen hermano, tienes estos dones, puedes seguir creciendo, Dios te va a salvar de esta, Dios te va a sacar de esta? Esperamos hasta el último minuto para decirle a alguien lo maravilloso que es. Y al final nos quedamos con eso, y todos lo hemos hecho. En mi familia han fallecido 2 personas durante mi vida que a mí me han hecho mucha falta. Y ahora hay un vacío que nadie lo va a llenar. Pero cuánto, y de eso sí no me arrepiento, de que tuve la oportunidad de decirles en vida cuánto los amaba, cuánto los quería. He tenido amigos que han fallecido, y la verdad que, ¿sabes qué te digo? De verdad, el vacío está allí, pero no siento el arrepentimiento de no haber dicho lo que sentía. Nosotros somos aves de paso, como dice mi abuela, ¿verdad? Un día estamos aquí los 3, y mañana quizá los 3 ya no estamos, o quizá estamos solamente 2. Aprovechen a decirle, llamen a sus hogares, llamen a esas familias que tienen en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala, en Colombia. Llamen a sus familias esta noche y simplemente díganles: te amo, te quiero. Si hay alguien enfermo entre tus amigos, entre la gente que es de tu grupo de la iglesia, llámalos, mándales un texto, simplemente diles: estamos orando por ti. Porque eso es todo lo que necesitamos escuchar. No necesitamos escuchar todo un testamento, ni chisme, porque eso, cuando uno está enfermo, es lo único que quiere escuchar. Una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de cariño. Y no esperemos como a la Virgen ser coronada cuando ya estaba en el cielo. ¿Por qué no coronar a la Virgen cuando estaba sufriendo ante la cruz y su hijo estaba siendo crucificado con clavos de este tamaño? ¿Por qué no coronarla en ese momento? No esperemos que nuestros seres queridos, que esas personas que nos importan y que no nos importan tampoco, esperar hasta el último momento para darles una palabra de aliento,
de amor y de cariño. Y por eso meditamos en este misterio, la coronación de la Virgen, y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Así sea. María, refugio del amor santo, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Ahora vamos a hacer las oraciones. Al finalizar todos los misterios, vamos a ir a ver si estamos todos en la misma página. Oh soberano santuario sagrado del Verbo Eterno, Libra Virgen. No lo tenemos esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, antes de meternos, vamos a hacer tres tipos de letanías. Va a ser las letanías a nuestra querida señora. Después van a ser las letanías a todos los enfermos.
que es una sección de letanías especiales para este rosario que hemos dedicado. Y al final nos van a ver a nosotros tres acercarnos un poco más cerca a la capilla del Santísimo, porque vamos a hacer las letanías al Santísimo Sacramento. Así que no se asusten cuando nos levantemos y nos vamos para allá, simplemente nos vamos a acercar para darle el honor y la gloria, pues que el Santísimo Sacramento se debe. Y si ahora todos en sus hogares nos ponemos poner de rodillas para empezar las letanías a nuestra querida Madre María. Y empezamos con Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Gracia Divina, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Modelo de santidad, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada del cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de nuestras familias, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Amén. Amén. Y ahora nos vamos a acercar aquí a nuestro Sagrado Sacramento y vamos a hacer una letanía especial para los enfermos, así que por favor acompáñenos. Y a cada una de nuestras invocaciones vamos a decir, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al ciego de la piscina de Betsaida, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a dos ciegos en Cafarnaúm,
ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a dos ciegos en Jericó, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un ciego y a un mudo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al sordomudo en la Decápolis, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un leproso en Galilea, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a 10 leprosos en Galilea, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al paralítico de la piscina, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al hombre de la mano atrofiada, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a la mujer con hemorragia, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un hombre hidrópico, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al siervo del centurión, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al hijo de un soldado, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a la suegra de San Pedro, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un niño lunático, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste al poseso de Cafarnaúm, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a un poseso mudo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a una joven posesa en Canaán, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que curaste a dos posesos en la ciudad de Gerasá, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro, ten piedad de nosotros. Y Señor Jesús, que resucitaste tú mismo de la tumba, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Y ahora, mis hermanos y hermanas que están ahí, vamos a terminar este sagrado rosario en nombre de los enfermos con las letanías al Santísimo Sacramento. ¿Estamos listos? Bendito seas Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacramento, su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José y su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Amén. Y volvemos aquí. No sé cuántos estarán todavía con nosotros allí, pero queremos darles las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche en este rosario de sanación. Y para la salud, esperemos que todos los que estén ahí presentes en sus casas hayan podido experimentar ese calor, ese fuego, esa fuerza que baja del espíritu y que nos comience a sanar. Y como les digo, las enfermedades no solamente son físicas, sino también son psicológicas, emocionales y espirituales. Muchachos, ¿nos quieren decir algo? Por favor, compartan algo, cómo se han sentido el día de hoy. Pues muy contentos por esta oportunidad de compartir con todos ustedes este rosario. Esperemos que todos hayamos meditado mucho sobre esto. Y gracias y Dios los bendiga. Amén. Amén.
A ver, Lázaro, que te resucitaron. A ver, compártenos algo. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, y de antemano, pues cada día que vivimos nos llevamos algo nuevo al corazón, a la mente de uno, y como hoy, pues el padre me agarró por sorpresa lo que me preguntó, prácticamente no supe qué contestar, pero no, algo sí por supiste, ahí iba. Sí supiste. Pero como les digo, hay que aprender algo cada día, y ahí está algo más que acabamos de aprender, y gracias, y pues aquí estamos, y aquí seguimos, y gracias nuevamente. Amén. 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 Y tenemos ahora una oración por las vocaciones, y esto voy a aprovechar el momento para simplemente decirles, voy a aprovechar aquí el espacio comercial. Como ustedes muchos saben, ya pronto, en las próximas semanas, me voy a estar mudando a otra parroquia fuera de este estado. Así que quiero darles las gracias por toda la compañía que ustedes nos han dado, me han dado a mí desde hace 4 años. No es la despedida final, todavía me van a ver, pero simplemente les quería anunciar, porque estoy viendo aquí esta oración por las vocaciones. Y lo que ustedes tienen que entender, que nosotros los sacerdotes siempre nos paran moviendo de aquí para allá, puede ser en un año, 10 años, 15 años, pero necesitamos esas vocaciones. Si hay algún joven, ¿verdad?, ahí, esos adolescentes que están ahí ya por graduarse, comiencen a pensar en eso. Les digo, ya ustedes saben muchos la historia de mi vida. Cuando yo me salí de la secundaria, ni católico era, y miren, 20 años más tarde, me ven aquí de cura. Así que quién sabe, entre sus familias, entre sus hijos, esos niños que ven, va a haber algún sacerdote, pues, que pueda servir a nuestra comunidad como se debe. Así que esta oración la vamos a hacer. Oración, no sé si la tienen ustedes, si la pueden leer juntos. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Y con esa bella oración terminamos el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Como se dan cuenta, ya se está oscureciendo, pero miren la luz siempre descendiendo en María. Eso no sé si es milagro, porque los focos no sé ni cuál está prendido, pero solamente descendiendo a María. Espero que ustedes hayan podido encontrar cierta paz, cierto solaz en sus corazones. Ya saben las peticiones especiales del día de hoy. Ya sabes tú, compadre, que te me cuides y te salgas de ese hospital pronto. Muchas gracias a ustedes dos por estar presentes. Disculpen que los haya secuestrado después de la misa. Pero bueno, aquí me van a invitar comida, así que de aquí nos vamos a comer, supongo. Hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes, y yo les doy esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz y gracias por estar con nosotros. Bye.